Hey, ¿qué onda, team? Mi nombre es Antonio Hernández, tengo 34 años. Desde hace 8 años practico el running y hace 4 años comencé a practicar el trail running. Hace un par de semanas se llevó a cabo el Ultramaratón Baja Trail y esta es mi experiencia corriéndolo. Para muchas personas, cuando platicas o saben que vas a correr 50 kilómetros, usualmente tienen comentarios o preguntas un poco diferentes, como de por qué lo haces, qué te motiva a hacerlo, en qué piensas cuando vas a correr durante tanto tiempo, cómo le haces para aguantar tanto tiempo corriendo, estás loco, cómo se te ocurrió hacer eso. Y la verdad, yo creo que todos los corredores de ultradistancia sí tenemos un poco de locura al realizar este tipo de carreras. A pesar de esos comentarios, yo siempre me la paso corriendo. Es una actividad que disfruto mucho y que se ha convertido como algo parte de mi vida, y es como la única actividad deportiva que ha sido constante durante mucho tiempo. Divido mi vida como corredor en dos etapas, las de temporada alta y las de temporada baja. Las de temporada baja suelen ser temporadas o el tiempo en el que no tengo un propósito específico, sin embargo me mantengo corriendo algunos días a la semana. Y la temporada alta, pues corro más días a la semana y con mayor intensidad. Tengo un entrenador que va variando mis entrenamientos y prácticamente mi vida en ese momento gira alrededor de esa carrera. Pues se adapta a la alimentación, los horarios para poder entrenar, la vida social. Entonces la temporada alta dura solo unos cuantos meses, afortunadamente. Sobre todo en trail, yo creo que muchas personas lo hacemos porque disfrutamos esta actividad, porque disfrutamos estar en la naturaleza, porque disfrutamos llevar nuestro cuerpo a tener sensaciones que en algún otro lugar no pudiéramos conseguir y solamente se consiguen en la montaña. La ruta de la Ultramaratón Baja Trail, esta fue la octava edición, y en cada edición van cambiando o variando un poco de la ruta. Todos los años sale de Rancho Casián, ubicado en Tijuana, Baja California, y se dirige por lo menos los primeros 30 kilómetros hacia el municipio de Playas de Rosarito hasta llegar al Cerro Coronel. Posteriormente nos vamos de regreso hacia Tijuana hasta llegar a Rancho Casián, acumulando la distancia de 50 kilómetros. Este año la única variación que yo noté fue agregaron una subida y el regreso por otra ruta también que le llaman el Cañón del Fusique. Estas variaciones que le hacen a la ruta sí le dan un toque diferente a cuando la corriste en versiones anteriores. Sobre todo también en el mes que se hace, en el mes de marzo, es un clima muy cambiante. La primera vez que lo corrí nos llovió durante la ruta, pero muy poco. Había llovido días anteriores y había un poco de lodo. En esta ocasión la ruta fue una maravilla, llovió una noche anterior y durante la ruta nos estuvo lloviendo también varias veces, lo cual hizo que aún disfrutáramos mucho más lo que estábamos haciendo. Este es mi segundo ultramaratón y de los dos tengo que decir que este es el que más he disfrutado. Yo considero que fueron varios aspectos que se juntaron para que toda la carrera fuera algo grato de recorrer. El primero es que ya tenía una experiencia previa precisamente en esa misma ruta, esa misma distancia, solo una edición anterior, por lo que ya sabía que mi cuerpo iba a resistir esa distancia, ya sabía algunas sensaciones que se podían presentar, conocía la ruta y sabía que era lo más difícil o lo más fácil, dónde debía correr, dónde debía llevármela tranquilo. Y el segundo, que yo considero un aspecto que a lo mejor para muchas personas pudo resultar algo estresante, pero para mí el que durante la ruta estuviera lloviendo le agregó una experiencia extra a esto que ya vivíamos, pues no solo era la distancia, sino también era ir batallando con el lodo, que lloviera durante la ruta, el ir resbalándote, el no tener una pisada fija porque te vas resbalando, sobre todo en las bajadas, y le agregaba, más allá de estrés, pues le agregó mucha diversión a lo que ya estábamos haciendo.
En este ultramaratón, al ser prácticamente correrlo en una segunda edición, obviamente una de las metas principales era lograr bajar el tiempo que ya tenía. Fue un objetivo que se logró, no a lo mejor como lo hubiera planeado, pero creo que precisamente en esta edición hubo varias cosas que a muchos corredores el tiempo o las metas que nos habíamos propuesto, el propósito por el que lo habíamos corrido, quedó como un poquito desfasado por las condiciones del clima que teníamos y que hizo que el terreno fuera mucho más técnico y eso nos llevara más tiempo del que teníamos planeado. Una noche, un día y una noche anterior, la verdad sí estaba bastante nervioso. A pesar de que ya tenía la experiencia anterior, yo creo que siempre que vas a lograr o que ya estás en el lugar donde para el que tanto tiempo te preparaste, en el que tanto tiempo pensaste, yo creo que es imposible no sentir nervios, no sentirte ansioso, pero pues ese nervio y ansiedad era más por el querer ya comenzar y poder ya empezar a correr. Llegamos a las 6:20, hicimos el check-in y pues a partir de ahí solamente nos quedó calentar y esperar a que se diera el banderazo de salida para comenzar con la carrera. Entre lodo, fango, piedras y resbalones, pues fue una fiesta trail en toda la extensión de la palabra. Esa condición específica durante la ruta de la lluvia, el lodo, estoy seguro que para muchos corredores también a lo mejor fue algo de estrés y también mucho más cansancio, mucho más esfuerzo el que íbamos haciendo para no caernos, para mantener un ritmo. Pero creo que estas aventuras, estas cosas que no tenemos planeadas y que llegan de momento, son parte de brindarnos una experiencia única. Estoy seguro que este ultramaratón se quedará para la historia. Sé que muchos corredores lo disfrutamos mucho porque nos exigimos más de lo que nos habíamos preparado, de las expectativas que teníamos. Entonces, yo estoy seguro que todos los corredores terminamos con una sonrisa en la cara de poder llegar a la meta y de haber vencido ese reto que nos habíamos propuesto. Algo que a mí siempre me gusta destacar de estas ediciones en las que he participado de Ultramaratón Baja Trail, organizado por el equipo de Baja Trail, son los checkpoints. Los checkpoints siempre son una cosa maravillosa. Puedes encontrar todo lo que creas necesario, lo vas a encontrar ahí. Obviamente siempre tienes que ir preparado con cosas que vas a comer durante la ruta, pero es muy agradable y es muy padre llegar al checkpoint y tener la fruta fresca, tener el agua, tener las personas que estén súper atentas, preguntando qué necesitas, de qué vas a llenar tu ánfora, cómo estás, cualquier pregunta para hacerte sentir mejor y tratar de que puedas continuar en el evento. Mi equipo, el equipo de JC, es bastante grande, participamos muchos corredores y precisamente en el Coronel me encontré yo creo que algunos 10, 12 corredores de mi equipo, y el verlos tan fuertes, verlos enteros, verlos disfrutando, pues te da como un plus de energía, porque fuiste partícipe de ese proceso de preparación, observaste, fuiste cómplice, miraste cómo en cada entrenamiento daban lo mejor de sí, cómo externaban las dudas, externaban las preocupaciones que tenían de si podrían o no terminar esa carrera, y verlos tan fuertes, yo creo que te da como un plus de energía y te da la seguridad.
amistad, es camaradería, es complicidad, es ayudar al otro. Durante toda la ruta, siempre que me encontraba un corredor, yo trataba de darle ánimos, ya sea que fuera más rápido que yo, más adelante, o ya en el regreso, las personas que me encontraba para que apenas iban a llegar a algún punto que yo ya había pasado. Y es muy padre que durante toda la ruta, sean conocidos o desconocidos, te vayas dando ánimos, te vayan preguntando si necesitas algo, si estás bien, cómo vas, si lo estás disfrutando. Y eso es algo único que se da en la montaña, esos lazos que se dan entre a lo mejor personas que nunca se han mirado, que no se conocen, y que se forma un vínculo ahí especial cuando terminan juntos, cuando llegan a la meta, cuando durante la ruta se vieron varias veces, cuando el otro corredor, a pesar de que no lo conoce, se preocupa, te pregunta. Y pues esas son situaciones únicas que se dan en la montaña. También me gustaría hacer una mención especial a la Rojita, que seguramente estará viendo este video. Se acerca y me extiende la mano. Cuando me extiende la mano, me pone algo que yo no identificaba que era hasta ese momento, una piedrita, un cuarzo. Sacó algunos aceites, dijo algunas palabras, hizo un ritual, la verdad. Los últimos 10 kilómetros de la ruta, pues obviamente son, bueno, yo considero que son también los más difíciles. Ya tienes 40 kilómetros en las piernas, en la mente, en el cuerpo, pero específicamente a mí, como en el kilómetro 40, me dio, no sé, sentí que me llegó el cansancio de golpe, tanto físico como mental. Creo que de ahí tuvo que ver algo con la ingesta de un gel que a lo mejor no di, o de la comida. Creo que a lo mejor pudo tener que ver con eso. Llegué al último checkpoint, pero antes del checkpoint me encontré con un grupo de amigos que nos estaban echando porras. Saludos Carlos, Pau, Rojita y a todos los demás que se me pasan, que estaban ahí, de verdad, muy agradecido, porque ahí me dio como el plus para poder continuar. Yo sabía que iba a terminar la carrera, nunca estuvo en duda, pero el poderla terminar a lo mejor más entero, con más ánimos, y pues eso se los agradezco bastante. Llegué al checkpoint, que estaba como en el kilómetro 42. No sé cuántas naranjas me comí, no sé cuánto más comí, pero fue lo suficiente para poder terminar la carrera más entero, para poder correr los últimos kilómetros. También un agradecimiento especial a los chicos de Ensenada que nos acompañaron, a Luz y a mí y a varios del equipo durante los últimos kilómetros, corriéndonos, sacándonos plática, para que esta última parte, que a lo mejor puede ser la más tediosa, la más cansada, fuera pues algo más fácil de ir llevando. A pesar de esas malas sensaciones, se logró terminar la carrera, se logró también bajar el tiempo de mi primer ultramaratón a este. Yo lo considero un logro, a pesar de que no era el tiempo que tenía en mente. Creo que el llegar más entero, el llegar con más experiencia y terminar la carrera sin estar devastado, pues no tiene precio. Creo que conforme vas agarrando más experiencia en esa distancia, pues es más común que te sientas de esa manera. Y pues a pesar de que no se logró el objetivo, siento muy contento con el resultado, estoy conforme. Creo que el resultado es mucho la medida del esfuerzo que hiciste en tus entrenamientos. Entonces considero que pues se obtuvo el resultado por el que había trabajado. Justo en los últimos metros, yo creo que los últimos 800 metros me parece, son de camino ancho, que a mi parecer siempre ha sido la parte más difícil de la ruta. Ese camino ancho que también ya hemos recorrido, o ya por lo menos he recorrido bastantes veces. Y al dar vuelta a la izquierda, a la derecha, para ya entrar a Rancho Casián, ver el arco, pero más allá de ver el arco, ver que antes del arco estaba todo mi equipo, más emocionado que yo creo por la llegada, brincando, bailando, gritando, moviendo los brazos, de verdad que te llena de energía. Y vuelvo a ver ese video porque lo grabé con la cámara, se grabó con el dron, y de verdad se me vuelve a enchinar la piel de ver cómo te inyectan felicidad y de cómo también ese equipo está contento del logro que has hecho. Algo que últimamente he tratado de hacer es, después de cada evento en el que participo, tratar de hacer una reflexión acerca de sensaciones, pensamientos que tuve durante la carrera, para ver cómo, como persona, como corredor, en qué puedo mejorar. Y me llevo varios aprendizajes de este evento. El primero es, yo creo que la fortaleza mental es muy importante, y es, considero yo, una habilidad que vas desarrollando. Igual durante los entrenamientos, no solamente es físico, también entrenas la mente, pero creo que pues es tan importante como el físico. Considero que durante esta carrera mi fortaleza mental me ayudó a no bajonearme,
a mantenerme centrado en mi objetivo. Otro aspecto positivo que saco o que obtengo de esta carrera es luego suelo ser muy crítico de mí mismo y mis pensamientos no suelen ser tan amables. Creo que eso, tener un mantra de decir yo puedo, para esto entrené, esto es algo que ya he hecho, esto es algo que vengo trabajando desde hace tiempo, y tener pensamientos más amables hacia mí mismo, creo que también es algo que he aprendido y algo que celebro, porque a lo mejor antes no lo tenía tan presente. También creo que agradecer la experiencia, el proceso que viviste es importante, pero sobre todo también agradecerle ahí pues a la máquina, al cuerpo que resiste todo el kilometraje, las friegas, las preocupaciones, y que pues aquí nos mantiene haciendo pues lo que más nos gusta, que es correr. Y este es el resultado, aquí está el resultado de mis entrenamientos, de los maltratos que le daba a mi cuerpo, no por este pedazo de metal, pero pues esto representa el esfuerzo, las ganas, el tiempo, la dedicación y todo lo que haces para lograr ese objetivo. Más allá de este pedazo de metal, me quedo con la experiencia que, pues la neta, sí estuvo muy chingón. Pues no quiero despedirme de este video sin agradecer ahí a todas las personas que formaron parte de esta experiencia, a mi familia. No me hacían malas caras cuando los fines de semana no podía estar con ellos. A mis amigos también, que ya voy a estar libre para estar con ellos el fin de semana. También a mi entrenador, al Jonathan, al Sugar, Esteban, por aguantar todas las locuras. A mi nutrióloga también, Andrea Nájera, saludos. Y pues al José también por andar ahí en las locuras, que ahí está grabando en la parte de atrás. Y pues a todo mi equipo, a mis amigos que siempre estuvieron ahí al pendiente y dando ánimos para que esta locura también se llevara a cabo. Gracias, y pues nos veremos en la siguiente aventura.